Un juez en Santiago negó la libertad condicional a la cantante Marta Heredia, que está condenada por tráfico de drogas. Es que el juez entendió que aún ella no está apta para reinsertarse a la sociedad, y ya sabrán cuál es en detalle el argumento. Ahora con la historia de Deyanira López. La interna necesita seguir los vínculos con el programa de tratamiento del centro de corrección, con el programa de seguimiento de la Oficina de Buena Ejecución de la Pena. En esos términos se expresó el juez de la ejecución de la pena, Rubén Darío Cruz Uceta, negando la solicitud de libertad condicional a la cantante y explicando que el arrepentimiento no es suficiente, que Heredia debe continuar rehabilitándose en los programas del sistema penitenciario. Que la interna necesita un acompañamiento para poder seguir fortaleciendo su reinserción social. Es decir, nosotros hemos evaluado que la interna no está en capacidad de sola lograr ese proceso de reinserción que espera su familia y que sobre todo espera la sociedad. El juez tomó su decisión además considerando que la artista ha sido un ícono en la República Dominicana y que aún no está lista para su reinserción social. Marta se manifestó triste por la medida, mientras que sus abogados explicaron que solicitarán la libertad condicional nuevamente. Y espero que cuando él tome la decisión de darme la oportunidad, pues entonces las cosas puedan salir bien. No tengo nada en contra, no tengo nada que decir, simplemente que acepto, estoy conforme con Dios y con la justicia. Un round de la pelea, pero nosotros vamos a solicitarla de nuevo, la condicional. Y quizás esos errorcitos que pudieron, vamos a tratar de que eso se arregle. Claro, muchas veces estos casos mediáticos, los magistrados no se atreven a darle libertad a la persona por miedo a la crítica social. Heredia fue condenada a 7 años de prisión por trasiego de heroína, de los cuales ha cumplido 4 y goza del medio libre, un programa que le permite estar fuera del recinto penitenciario 3 días, que dispone a trabajar y cursar la carrera de lenguas modernas. Desde Santiago, Deyanira López, NCDN.